Saber que hoy en día, fuera de casa, hay una peligrosa pandemia ha provocado que todos, sin excepción, tengamos miedo de que nosotros y nuestras familias nos contagiemos. Ese miedo es normal y no nos debe dar vergüenza tenerlo. Solo necesitamos siempre recordar que nuestra importante contribución para que esa enfermedad desaparezca es cumplir con todos los cuidados y medidas que se nos han estado indicando. Pero nuestra capacidad de contribución al bienestar familiar en estos tiempos difíciles puede ser aún mayor, tan grande como nuestra imaginación nos lo permita. Y de eso se trata la historia que a continuación deseamos narrarles, de la forma como una joven ayudó a su pequeñita prima a sobrellevar el confinamiento. Aurora, una chica de 18 años de edad, proveniente de un pequeño poblado en el estado de Querétaro, llegó a la ciudad capital para vivir un par de años con sus tíos y así poder realizar sus estudios universitarios. Su positivismo, aunado a su carácter alegre y deseo de contribuir en todo lo que le fuera posible, pronto la hizo ganarse el corazón de todos en la familia. Cantaba, bailaba y con todos platicaba y reía. Con todos, excepto una, Lili, la más pequeña de sus primos. Pero ese limitado contacto con su prima no se debía a un rechazo, sino que la causa era la personalidad de aquella niñita. ¿Lili? De apenas 3 años de edad, era muy tímida y sensible, hablaba poco, y aunque todos se esforzaban por integrarla a las pláticas, ella simplemente se limitaba a escuchar y observar. Por desgracia, esta situación se agravó con el confinamiento debido a la pandemia. Las constantes noticias alarmantes en la radio, aunadas a las pláticas de sobremesa del resto de la familia sobre la peligrosidad de la enfermedad, más las cifras de contagios y muertes, provocaron en la niña un tremendo miedo a la situación que se estaba viviendo. Por su timidez, Lili nunca lo externó. Aurora, con su amplia capacidad de comprender lo que sienten los demás, fue la que más se percató de la problemática interna que estaba viviendo Lili, así que decidió tomar cartas en el asunto. Yo sé que mi primita Lili es callada, que no gusta de platicar mucho, pero ahora la noto aún más distante. Algo no está bien. Mañana, cuando me la encuentre solas, voy a hablar con ella. Debo apoyarla. Y así lo hizo. Al día siguiente, buscó el momento apropiado y se le acercó. Hola, Lili. ¿Puedo sentarme? Hola, prima.
Últimamente he notado que estás prefiriendo estar a solas, que no quieres platicar con nadie. ¿Te preocupa algo? No es nada. ¿Seguro? ¿Sabes? Esto de encontrarnos ahora todo el tiempo encerrados nos ha afectado a todos emocionalmente. Eso es normal, pero la mejor manera de resolverlo es dialogándolo. ¿Quieres platicarme qué sientes tú? Oye, es muy grave lo del coronavirus, ¿verdad? Mira, preciosa, si todos seguimos las recomendaciones que se nos han dado, le ganaremos. Eso te lo aseguro. La verdad es que tengo mucho, mucho miedo. Te entiendo. Es muy normal tener miedo. Tú lo tienes, yo lo tengo. Y así todas las demás personas. Lo importante es que siempre recuerdes que tu familia estamos aquí para cuidarte y ayudarte. Nunca te vamos a dejar sola. Pero la gente sigue enfermándose. ¿Sabías que tú eres una heroína? Que está ayudando a salvar vidas y a que esto acabe pronto. ¿Yo? Sí, tú. Todos los que se quedan en casa y se cuidan son héroes que están contribuyendo a que menos gente se infecte y por lo tanto ayudando a salvar muchas vidas. ¡Ay! ¡No me había dado cuenta! Pues así es, Lily. Y de eso te debes de sentir orgullosa. ¡Ay, Lily! Extrañas ir al kinder, ¿cierto? Sí, las clases en la pantalla no son tan divertidas. Me aburro. Pues trata de encontrarle el gusto y pasarlo lo mejor posible. Ponle atención a lo que la maestra les está enseñando. Son cosas muy interesantes. Además, comprende que a ella también le está costando mucho trabajo este cambio. Está bien, prima. Aprovecha esta oportunidad. Ten en mente que cuando esto acabe y las cosas regresen a la normalidad, será muy difícil encontrar la posibilidad de disfrutar tanto tiempo con tu familia. Tienes razón. Mira, te voy a decir algo. Durante todo el tiempo que la pandemia nos mantenga aquí encerradas, tú y yo vamos a ser las mejores amigas y nos vamos a divertir mucho, mucho juntas. ¿Quieres? ¡Sí, Aurora! ¡Claro que sí! ¡Yo te quiero mucho! ¡Y yo a ti! Y así sucedió. A partir de ese día fueron inseparables, divirtiéndose mucho, tanto en los juegos como en las labores del hogar.